Buenas noches a todos. Iniciamos conferencia con el profesor Eduardo Fentanes. Levanta la mano. Adelante, Vladimir. Gracias. ¿Cómo está Vladimir? ¿Qué pasó, Vladimir? ¿Qué se rescata de esta noche y cómo hacer ese balance? ¿Cómo llegar a un centro de las emociones de su equipo? Vienen de un partido en donde son muy superiores contra Cruz Azul. Hoy se llevan una derrota. ¿En dónde se encuentra el centro del equipo? No, pues cada partido es diferente, demanda distintas cosas. El otro día tuvimos contundencia, hoy la realidad que claramente nos faltó la contundencia. El equipo genera un buen número de llegadas claras, ¿no? Hoy no tuvimos esta capacidad de anotar, sobre todo los momentos, ¿no? Porque creo que arrancamos bastante bien el primer tiempo, lo cerramos de igual manera, es decir, se pudo haber ido un marcador empatado seguramente en el primer tiempo, no fue así. Y en el segundo también tuvimos situaciones claras, tal vez incluso más todavía siendo 11 contra 11 que en el 11 contra 10, pero en general la realidad es que hoy Santos sí pierde un partido, no hemos podido sumar 3 puntos de visita en lo que va del torneo, de visitante, pero es eso, perdemos un partido, el equipo hoy es valiente, se planta con personalidad, intenta salir jugando, intenta construir, aprieta alto, se juega el mano a mano atrás, es que cuando se pierde de esa manera, viendo la entrega y la disposición que pusieron, uno como entrenador debe sentirse tranquilo y orgulloso de sus jugadores, sí, obviamente molesto por no poder sumar, ¿no? Y poder reflejar en puntos este buen comportamiento que tuvo el equipo hoy en la cancha. Nos duele mucho, pero nos tenemos que levantar para resolver el partido de León el jueves en nuestra cancha. No, yo creo que fue más el tema de la expulsión, ¿sabes? O sea, ya con el rival en ventaja de 2 goles y replegado, son estos ejercicios que te puedes pasar en la semana haciendo un 10 contra 8, un 10 contra 9, y no es fácil encontrar los espacios. Creo que es más la circunstancia que el que si hayan entrado bien o no en otros partidos, en otra circunstancia, ¿no? Con ventaja tal vez, con el rival buscando, han encontrado otro escenario y ahora creo que fue una circunstancia, nada que reprocharle a ninguno, en muy buena disposición, pre-partido, durante el partido, ahora al final las voces sí, dolidos todos, pero todo el mundo consciente de que este es el camino, así es que no, o es simplemente la circunstancia creo que complicó el ingreso de los cambios porque los espacios ya eran muy saturados afuera del área de Tigres. Gracias.